es literatura infantil juvenil. ¿Y qué más y con quién podríamos mejor hablar de ellos que con gente entendida en ello? Estamos con Loreto González, Esteban Cabezas, los editores de los amigos de Liberalia Ediciones. Loreto, Esteban, bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Antes de meternos de cabeza, porque va a ser uno de los temas del catálogo infantil juvenil de Liberalia, hablar en general de la literatura de este mismo género y irnos a cómo llegan cada uno de ustedes a hacer o sumergirse en literatura infantil juvenil. Y quiero comenzar contigo, Loreto. ¿Cómo llegué a literatura? Yo estudié literatura. Yo, esta cosa de haber sido una gran lectora, ¿qué puedes hacer en la vida? Literatura. Estudié literatura, estudié pedagogía en castellano, trabajé durante mucho tiempo en una organización no gubernamental haciendo material educativo. Y hubo un momento en que Liberalia, yo no estaba en el ambiente editorial, probablemente en la creación, no estaba más en la organización no gubernamental generando este material, y se produjo en Liberalia un espacio en un área completamente distinta que eran las cotizaciones, pero dije, esta es la mía, aquí voy. Empecé a trabajar ahí y después de unos seis meses... Escarbando. Después de unos seis meses, Liberalia ya había comenzado con el sello, ya habían producido algunos libros, pero entré por la vía de cotizaciones y luego me fui quedando, proponiendo algunas cosas, entonces pasé hacia el área de ediciones, en el momento en que ediciones empezó a crecer, a tener una producción más estable. Pasaste de asistente editorial según LinkedIn. Según LinkedIn, pasé asistente editorial. Google me ayudó, asistente editorial, a asumir más propiamente todo el área. Siempre en una línea un poco de asistente, porque quien lleva el sello en una mirada global, Berta Concha, que es la editora general en Liberalia, y yo siempre ayudaba a Berta y de a poco ir metiéndome en los temas, conociendo y tomando vuelo y teniendo ideas y viendo qué era lo otro que se estaba produciendo y asumiendo más responsabilidades. Y en el caso de Esteban Cabezas, también decir, Esteban Cabezas, periodista, escritor, un reputadísimo crítico gastronómico y además el papá de Julito Cabello. Sí. En el caso de, ¿cómo llegas? ¿Llega primero el escritor o llega primero el editor al género de literatura infantil juvenil? A ver, bueno, yo soy periodista. Yo he sido editor de... he trabajado en el Mercurio, fui coordinador de suplementos del Mercurio, edité una revista de vino. Esa es un poco más mi parte extensa laboral. Luego trabajé en Planeta y ahora en Liberalia, ¿ya? Pero yo, mi conexión con lo infantil y juvenil va más como autor y más como consumidor. Quiero también, como dije, el trabajo de googleo un poco fácil. Metiéndome al informe ISBN del año 2018, donde el 2018 los números de títulos publicados según este informe son de 932, a diferencia de 2010 que fueron de 332. Hoy se está publicando, es una sensación, se está publicando más libros infantiles, pero de lo que menos se habla. ¿Qué creen ustedes? A ver, mira, históricamente, ese es un alegato, un llanto histórico de la gente de literatura infantil, que es la que más se vende, la que más se publica y es de la que menos se escribe. Podemos aplicar teoría de campos culturales, yo creo que viste súper poco hablar de literatura infantil. Y además, de lo que más viste el libro álbum, porque cada vez que empezamos a hablar de libros de más de 100 páginas, nadie habla tampoco. Los cabros cuando leen en cuarto o quinto básico quedan absolutamente huérfanos y ahí ya los profesores y los prescriptores recomiendan lo que le hizo sentido cuando ellos eran jóvenes, no se ponen al día. Entonces, sí, efectivamente es lo que más se publica y de lo que menos se habla. O sea, históricamente los diarios, el único momento en el cual entraba en pauta la literatura infantil era cuando era la Feria del Libro Infantil, que ya no se hace.
Bueno, si es que sea un sonado de escritor X que de pronto de hacer X género saltó a la literatura infantil juvenil, también es un buen gancho, de alguna forma, Loreto. Sí, también es un buen gancho cuando pasan de una literatura más adulta a escribir en literatura infantil. Como la Carla Geffel, ¿no? Exacto. O que bajan hacia la literatura más juvenil y de pronto hacen... ¿Cómo que bajan? En el entendido este de que la literatura infantil no se habla. El problema, ¿eh? El problema está en los mismos equipos que trabajamos en literatura infantil. O el mismo Francisco Ortega con Max Urdamales. También. A ver, pero Panchín tiene ese colador, su corazón en lo infantil y juvenil bastante. O sea, tiene también a Alex Nemo, tiene Mocha de que es un libro que es un caso de estudio. O sea, como una novela gráfica, de hecho, cuando contó la cantidad que vendía el libro allá en Francia, hasta los mismos franceses se sorprendieron. O sea, es un caso muy raro. Pero el caso que en Francia se publica mucho. Libros como Mocha, y aquí no es tanto en producción literaria. Pero eso era lo sorprendente, que allá se publica mucho, pero los números de venta, la cantidad de venta que tenía Mocha de acá, para no ser un área que tuviera tanta producción, eran equiparaban, nos acercaban mucho a los números de venta que tenían los franceses. Entonces, en el caso. Pero ahí, por ejemplo, tiene los dos casos, la comparación, ¿no? de un caso de estudio. Mocha de que es un libro que cuenta con apoyo de promoción en colegio, entonces un libro que va, si no me equivoco, puede que en la octava edición en Planeta, antes ya estuvo en Norma. Pero al mismo tiempo tienes Alex Nemo, que salió en Random, pero Random, vamos a hablar súper técnico así, lo trató como un libro de tres, un libro de novedad, que al no pegar al tercer mes el libro que vaya. Entonces, esperemos que alguna vez ese libro lo edite alguien que tenga prescripción en colegio y un libro perfecto para que le vaya súper bien. Pero en definitiva, no estuvo en el lugar ni estuvo. Era un libro para otro canal de venta y de promoción. Ese es el problema que tiene esta misma literatura en estas grandes casas editoriales que no resisten el mes de novedad para el siguiente, según la letra del apellido estar ubicado en el librero, así como, ojalá no sea Z, y está como acá abajo. Lo que hablas también del libro álbum. Hace algunos días vino Luis Sendrera de Editorial Juventud. Tuviste la oportunidad de conversar y lamentablemente yo no tuve la oportunidad de ir. ¿Cómo lo toma él el tema de la literatura infantil juvenil y siendo él el representante de uno de los precursores del libro álbum? Primero, ¿cómo definimos el libro álbum? Loreto. Definimos el libro álbum como un álbum, como un libro en el que el texto y la imagen ambos van acompañando un discurso y van entregando información sobre ese discurso que se va complementando. Cuando la ilustración va diciendo más o menos lo mismo que está diciendo el texto, es un libro ilustrado. Cuando la ilustración tiene un discurso y es un texto independiente y complementario del texto, propiamente estamos mucho más cerca de un álbum. Esa es como la definición con la que se ha operado, con la que ha trabajado, por ejemplo, Juventud y el grupo con el que Juventud está llevando adelante estas experiencias del libro álbum y de las ferias del libro álbum y potenciando el libro álbum en España, que comenzaron, como contaba Luis en estos días, hace 3 años, con 10 editoriales trabajando y haciendo un gran festival en Barcelona, y ahí van cuánto decía, 18 o 22 editoriales que se han sumado y tienen una paleta de actividades durante una semana que invaden la ciudad con actividades relacionadas solo con el libro álbum, y les ha ido fantástico y están entusiasmadísimos y van a seguir adelante. ¿Y cómo funciona el libro álbum en una región como la nuestra, América? Bueno, acá funciona igual que en todos lados, o sea, hay mucha microeditorial con 2 o 3 títulos, hay mucha producción. El problema es que son los muchos libros y es el mismo espacio de exhibición de la librería. Entonces, es como una bendición / maldición, ¿no? O sea, hay muchos libros álbum que hay poco espacio para hablar de él, se prescribe poco, y en definitiva no llega mucho a las librerías tampoco, porque
las librerías se agobian, digamos, con la cantidad de libros álbumes que hay. O sea, de mucha producción, pero muy poco canal de venta. O de exhibición. Espacio de exhibición. O espacios de exhibición. Sí. Y también está el, son dos lenguajes que están conviviendo en un mismo libro. Entonces tienes que ser capaz de dialogar con el texto y ser capaz también de dialogar con la imagen. Y ese es tal vez un trabajo que, está, que hay que seguir haciendo, que, en el que yo creo que se ha ido avanzando, pero la capacidad de dialogar con la imagen supone otras habilidades que todavía es necesario potenciar para poder descubrir la toda la potencia que tiene esa imagen en ese texto y en esa relación. Entremos al catálogo de librería. Uh-huh. Aquí hay alguna pequeña exhibición del, en rigor de los que pude poner de pie, porque aquí tenemos también Yo, Solo Yo y Se Busca Gato de Ana Saldaña y Jericho, ¿no? ¿Cuál fue la primera, cuál fue el primer título con el que Liberale quiso inaugurar? Liberale inauguró el sello. ¿Cómo inauguró el sello? Inauguró el sello con un libro para adultos. Uh-huh. Inauguró el sello el año 2007 con El Tríptico de Coquecura, que es un libro de Andrés Gallardo que recoge tres historias, unas cuantas historias. Y ese fue su primer libro el año 2007. Después, el año 2009, en el intertanto hubo otras producciones que tuvieron más que ver con proyectos específicos que quedaron un poco en el camino. Pero en el año 2009 se volvió sobre el sello, ya con trabajo infantil, inaugurando la colección Pimpirigallo, con tres libros que fueron Rosas, Piedritas y Mariposas, de Cecilia Beuchat. Palabras, regalos, palabras fue posterior. Estuvo un amigo muy especial de Gabriela Sidekin con las ilustraciones de Amparo Phillips, y otro libro de Ferran Ortigüela con ilustraciones de Virginia Donoso, que en este momento no recuerdo cuál el nombre específico. De hecho, es un libro que nosotros no hemos vuelto, lo tenemos aún, pero no lo hemos vuelto a imprimir. Pero esos fueron los tres primeros que inauguraron la línea infantil. Y quiero entrar en este, Animales Viajeros, de Quinn Thomas y Julio Antonio Blasco. ¿Cómo llega este título a Liberale? El primer título de esa colección que llegó a Liberale fue Animales Arquitectos. Esa colección tiene cuatro libros, que son Animales Arquitectos, Animales Doctores, Animales Músicos y Animales Viajeros. Llegó a través de una... El primero, Animales Arquitectos, está escrito por Daniel Nazar, que es un arquitecto chileno que vive en Barcelona. Y él hizo ese libro junto con una editorial española, una editorial de Barcelona que se llama Saudí de Ideas. Como Daniel es chileno, nos contactó a través de Saudí y de manera personal, porque esta era una buena idea y si es que nos interesaban a nosotros trabajar este libro, ver la posibilidad de hacerlo en Chile, de publicarlo en Chile. Nos encantó el libro, nos encantó las posibilidades que tenía hacia adelante. Incluso en la versión española cierra el libro con un animal distinto al que lo hace en la edición chilena, porque nosotros agregamos el colibrí, como el picaflor, como un ave nuestra, para acercarlo a la realidad chilena. Y ese fue el primero, y ahí ha sido un trabajo constante con Saborí de ir pensando el libro. Ellos lo hacen en España y nosotros lo asumimos en Chile, le hacemos los cambios, a veces proponemos algún animal que pueda complementar cuando se trata de un animal que no tiene mucha llegada acá, que no es muy conocido, proponemos un animal distinto. ¿Y el libro como esto, venido desde España, en este caso, se analiza el cómo puede funcionar, no sé, el ambiente, la gente? ¿Se analiza si un libro como este puede funcionar? Sí, por supuesto, se analiza. Cuando traemos libros, cuando compramos los derechos y los publicamos acá, que es el caso, nosotros analizamos si ese libro va a tener realmente, va a funcionar acá, o va a tener llegada, cuáles pueden ser los públicos que se van a ver interesados. En este caso nos parecía fantástico porque para nosotros es un libro informativo,
No teníamos libros informativos y nos pareció la mirada que ellos hacen sobre el mundo animal, nos pareció muy interesante. Hablar de animales arquitectos, se habla de cuáles son las casas, cómo construyen sus casas. Desde una mirada muy de una, como un arquitecto lo haría, el plano, la escala, tiene una información muy bien desarrollada y mirada desde una perspectiva distinta, cómo un arquitecto potenciaría el trabajo que hacen los animales, cómo lo haría un músico, como en el caso de animales músicos, qué pasa con los viajes, con la migración. Esto es una bitácora de viaje de cada uno de los animales. Exacto. Quiero también pasar, porque el boom de las autoras portuguesas, y en especial con este, Se Busca Gato. ¿Cómo llega el título Se Busca Gato? ¿Llegan ustedes llegan a él, él llega a Liberalia? Nosotros llegamos a ese título, en uno de los... Liberalia va todos los años a la FIL de Guadalajara, en FIL Guadalajara, a través de un contacto de la editora de Juventud, de hecho. Ella nos presentó a una agente inglesa que vive en España y que nos presentó su producción. Y Se Busca Gato, Yo Solo Yo, y otro título que estamos trabajando en este momento, que se va a llamar Acertijo de los Animales, fueron los tres libros portugueses que nos encantaron. Entonces, rápidamente los tomamos y vimos cuáles eran, qué potencial podía tener estos libros en Chile, pero nos llamó mucho la atención la ilustración, nos llamó mucho la atención el tema, porque tiene que ver con la muerte, con la ausencia, en otro caso la llegada del hermano, de un hermano menor, de un nuevo que comparte el espacio. Bueno, además Berta tiene perro, Loreto tiene perro, yo tengo gato, y me abrió por ese libro. Inmediatamente, claro. ¿Cómo? Quiero también sumar a Esteban, ¿cómo se trata temas? En el caso de Se Busca Gato, hablar de la pérdida, o de Yo Solo Yo, de la llegada del hermanito. ¿Cómo se busca, no sé, lenguaje, psicología, no sé, de lo que se me ocurre, hablarle de estos temas a los niños? A ver, yo me pongo mucho a los libros didácticos, yo creo que de hecho la educación la ponen en los padres, ¿no? Sí hay libros instrumentales, pero esencialmente la idea es que no gane lo instrumental por sobre lo artístico. Entonces, sí, efectivamente, tal vez ya los editores comienzan a buscar libros de migraciones, pero el tema no es escribir el cuento de la niñita colombiana que extraña la arepa, sino que intentar hacer algo artístico o algo personal, o una, contar una buena historia, ¿no? En base a la necesidad de algún editor. Si no, nada, termina siendo libros instrumentales y eso no es literatura. En tu caso, prefieres que la literatura sea más bien que entretenga, que no desde el canon diga qué es lo que hay que hacer. Mira, cada autor tiene sus tópicos. O sea, no sé, la José Ferrada, María José Ferrada es poesía, es súper fina, ¿ya? Me encanta lo que hace, yo no podría ser más fino, ¿verdad? Yo soy bruto, mis libros son chistosos, no puedo escribir un libro que no cause risa, ¿sí? Entonces, o sea, mira, ya, Matilda, de Roald Dahl, es un libro que leen en los colegios y que trata de una niña que abandona a los papás porque los papás son unos imbéciles y se va con la maestra. Eso no es educativo, y a los niños les encanta. O sea, y no vamos a decir que estamos incentivando a abandonar a los papás por ser estafadores o por ver demasiada televisión, ¿sí? Entonces, el tema de la literatura instrumental en lo personal a mí me causa problemas. También nosotros somos, como editores, hablo por mí, uno es amante del fetiche también, del libro, del objeto. Entonces lo primero que te enamora, en mi experiencia en feria y cuando miras el trabajo de otros, lo primero que te enamora es el objeto. A nosotros nos encantó cuando vimos Se Busca Gato, nos encantó ese gato mirando, sin saber de qué hablaba Se Busca Gato. Lo abrimos y sin leer, era un libro que estaba en portugués, todavía sin meternos en el texto, nos encantó el tipo de ilustración que tenía. La paleta de colores, nos gustó la textura del libro.
Y cuando ya estábamos medio enamorados, empezamos a mirar el texto y dijimos, ah, pero mira, además toca un tema que nos parece interesante, además lo toca desde una mirada que también nos gusta, que dice que no es una mirada de decir, mira, la muerte es esto, o la ausencia es esto. Presentaba una situación, tenía un cierre que nos parecía entretenido, que nos parecía diferente, y creímos que eso mismo que nos había enamorado a nosotros podía enamorar a muchos otros. Entonces empezamos a conversar del libro con la editorial, en este caso con la que conversamos. ¿Y qué es lo que hoy buscan los niños? ¿Buscan el texto entretenido, o la forma, o la textura, o la paleta de colores, o la ilustración? ¿Qué creen que hoy buscan los niños para elegir sus propias lecturas? Bueno, la guía Pokémon, la guía de datos para jugar Minecraft, o sea, para jugar Fortnite. Niños, por impulso, muchos buscan eso. Yo creo que hay distintos tipos de lectores que algo de recién se está instalando en los colegios. O sea, de repente el cabro que lee las noticias de deporte todos los días en el diario, tú le haces una prueba de comprensión y puede entender mucho mejor lo que lee que un cabro que le gusta la poesía. Entonces, los prescriptores recién están descubriendo que hay que ser más respetuosos con el niño, que el único libro que lee es el libro récord Guinness anual y que se lo sabe perfecto, ¿sabes? Yo creo que hay distintos tipos de lectores y que el trabajo del prescriptor, que es los mismos papás somos prescriptores, o el apoderado, o el profesor o el bibliotecario, tiene que estar súper atento a darse cuenta de cuál es la habilidad del niño, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que distintos niños buscan distintas cosas. Por ejemplo, por suerte han pasado ya los 2 años del boom de los youtubers, ¿verdad? Pero los mismos niños son lectores súper infieles con los youtubers, porque un año les gusta el Rubius, pero el año siguiente siente que crecieron. Entonces, no es que lo desechen, lo desprecian, porque en definitiva era su yo pendejo, ¿verdad? Entonces, ya pasó todo del tipo, esto. ¿Qué estoy leyendo? Exacto. O sea, es como, perdón, oye, escribí el nuevo libro del Rubius. Mamá, que sí, ¿cachai? O sea, vení llegando tarde. Entonces, los niños van buscando según sus intereses, ¿no? Y cada niño tiene un interés distinto. Buscan algo muy distinto a lo que buscamos los adultos, que somos lectores, que buscamos más o menos lo mismo según nuestros intereses, según las cosas que nos mueven en el corazón, que nos recuerdan algo. O que nos dan prestigio también. Si uno anda paseando el libro. Claro, cuando lo metan en la mochila y lo dejen escondido, empezamos a buscar. En la universidad, tú que estudiaste literatura, andaba paseándose hoy estás leyendo Antonina Artaud. Ah, y tú, Baudelaire, así como... Pero todos íbamos al libro, al compendio diccionario que tenía los resúmenes. Al Parnaso y al Bontempi. Al Bontempi, sí, claro. Pero en el fondo estamos suponiendo que lo vi yo. Bueno, ahí está Bonsai de Sambra, pues el tema es como... lucir el libro, o sea, decir que leíste y no lo leíste. Claro, uno se pasea con el proceso, ¿no? Yo no lo leí. No, uno le da con dublinés el retrato del artista adolescente, pero no dice anda. Después un doctorado nomás. Qué lata. Pero volviendo al asunto, ¿qué rol juegan hoy en las redes sociales? Porque hoy, como dijiste, Esteban, el lector del youtuber es muy infiel. Quizás se va a cambiar del X al Y o de frentón, lo va a despreciar. ¿Cómo juega hoy en este momento las redes sociales en el tema de la literatura? Nadie ha analizado por qué el fenómeno de Harry Potter. Harry Potter es un libro que contó con una campaña paralela audiovisual. O sea, y hay libros, yo te diría, hay un libro superior, como es La Materia Oscura, que tuvo una mala película y en definitiva no tuvo el boom que tuvo Harry Potter. Entonces, Harry Potter es un caso específico ahí. O sea, John Green, el fenómeno de John Green en Estados Unidos. John Green tenía con su hermano, eran mega youtubers, tenían un grupo que se llamaban los Nerd Fighters. Se hizo famoso cuando cantó en no sé qué programa en la televisión un tema que habían inventado porque se acababa la saga de Harry Potter. Se hicieron famosos y cuando salió bajo la misma estrella fue el boom de John Green, pero él venía haciendo actividad en redes sociales por años. Entonces,
Sí, las redes sociales pueden crear, pueden crear fenómenos editoriales, y lo han creado. Quiero abrir la conversación, quien tenga alguna inquietud, quien sea experto de alguna forma en literatura infantil juvenil, por favor, adelante, de lo que se ha dicho. No voy a empujar, Cote, pero... ¿Quién compra los libros? ¿Los papás? ¿Los niños? Depende del precio. A ver, vamos a ir un poquito en la técnica, pero existen distintos tipos de literatura, pero en particular existe la literatura que son long sellers, son los libros de prescripción. Son los 10 libros que tienen que leer los niños en los colegios. Son libros que no pueden costar más de 6 lucas y media porque si no linchan al profe en la reunión del mes, ¿cachai? Entonces, ahí están los papás que compran, y los papás que compramos a los niños son papás que estamos dispuestos a pagar 45 lucas por los 3 tomos de los Juegos del Hambre, ¿ya? Que lo mismo que cuesta un juego original, además. Entonces, los niños presionan desde abajo cuando hay algún fenómeno, usualmente de redes sociales. O sea, acá Planeta no iba a traer Luna de Plutón de Dross, que debe ser uno de los libros más malos escritos de la historia de la literatura. Costaba, no sé, 18 lucas. Y finalmente, por la presión de las redes sociales a Planeta Chile, terminaron trayéndolo y vendiendo mucho. Por suerte, imaginemos que estos cabros intentaron leer ese libro y a los siguientes de Dross les fue mal. O sea, pensemos que opera el darwinismo también en la literatura. Pero los niños, bueno, los niños no tienen independencia económica, o sea, y en ese caso van a buscar el PDF, o sea. Tienen la presión de llegar cuando vas con ellos a las librerías, y la presión de llegar y que lo esté, y los casos en que les permite, les dan una cierta manga para que ellos puedan hacer la propia selección, pero esos son poquitos casos. No sé, casos como la novela gráfica de Franer, de Amigos Personales, si no me equivoco, que ese me lo sacó y fue un éxito. Pero es por toda la labor de redes sociales que hace Franer. Bueno, a ver, lo que están haciendo las editoriales en definitiva, cuando firman con un autor que no escribe, como Germán, lo que firman es con un pack de seguidores. O sea, eres tú y tus tantos seguidores y te escribimos el libro. ¿Alguien más quisiera agregar algo? A mí me gustaría saber las edades para literatura infantil y cuándo pasa a juvenil, o está como un poco mezclado. Bueno, nosotros somos poco amantes de las edades. A ver, las editoriales que son de prescripción, Santillán, sí, SM, Zigzag, operan con eso porque de alguna manera el prescriptor del colegio tiene poco tiempo. Ayuda. Y quieren que le diga, oye, necesito cambiar un libro del programa de tercero básico, dime la franja, ¿ya? Ya. Y a veces hay libros que cambian de la franja, ¿no? Pero en el resto de la literatura, o sea, yo te diría que cuando hay sexo o extrema violencia, uno ya dice 16 años, pero también todo depende de la habilidad del lector. Y el acompañamiento que uno puede hacer. A uno le pasa también como adulto, hay libros que están pensados para 10 años, 12 años, 8, y los tomas y los disfrutas. Claro. Algo así, si es capaz de entenderlo, algo así al revés también tiene que suceder. Es, depende de tu capacidad de comprensión del mundo, ¿no? Pero hay un fenómeno que se ha dado, que es el tema del libro-álbum, que hay muchos libros-álbum que es para adultos. O sea, El Pato y la Muerte, que es un super libro, es un libro que era leído en filosofía segundo medio. O sea, pero es un formato de libro-álbum. Entonces hay harto papá que llega al formato y que en definitiva dentro del formato hay contenidos que son para gente más madura. El libro-álbum ha dado para todo. O sea, hay demasiado hecho el libro en el libro-álbum. O sea, libertinaje. Oye, pero no hemos hablado de juvenil. Hay una cosa liberal, ya que está el Cote, no está ejerciendo presión, pero sí. Tenemos una serie de novela gráfica, histórica, que ahí es un público juvenil que le gusta la información. Que partimos con una novela gráfica de El Cardenal. Pido perdón, no lo traje. No, pero yo nosotros sí. ¡Ah, fantástico! Sabíamos que venía el Cote, entonces no.
¿Qué es lo que tiene esto? Es la historia del Cardenal, que es una parte de la historia de Chile. La historia de Chile que se cuenta poco porque hasta el día de hoy hablar de sucesos que son traumáticos en los colegios sigue dividiendo o a los padres apoderados o a los mismos cabros. Entonces, Liberario optó por publicar este libro que, en definitiva, está la historia del Cardenal, está la historia de la Vicaría de la Solidaridad, que es lo que hizo él. Y este fue el punto de partida para una serie de novela histórica, que es una apuesta de la Berta súper arriesgada, pero que vamos por ahí y vamos súper bien. Vamos con dos títulos más que salen próximamente. Uno es una novela gráfica basada en Cautiverio Feliz, ¿ya? Y otra es una novela gráfica basada en la historia de Juan Valiente. Juan Valiente es un personaje que tiene dos calles en Chile, una en Santiago y la otra en San Pedro de la Paz. San Pedro de la Paz. Y que es un negro que fue la mano derecha de Pedro Valdivia y que de hecho muere con él en Mataquito. ¡Spoiler! Que se casó con una esclava que era Inés de Suárez, que de hecho el personaje no aparece en Inés del Alma Mía de Isabel Allende. Y uno empieza a investigar y de hecho hay historiadores chilenos que han invisibilizado la presencia de los afrodescendientes en la historia chilena. Entonces Berta tiene esta idea, parte con esta idea de la invisibilización del otro un poco. Entonces ve el tema de Cautiverio Feliz, que es la visibilización del otro precisamente, en este relato de una captura de Pineda Bascuñán. Y esta visibilización de este personaje que prácticamente no aparece en la historia de Chile, que es Juan Valiente. Los libros que vienen después, que no los vamos a spoilear ni vamos a decir cuál, también insisten en esa idea. Sí, un poco en... Y claro, y esos libros que pueden servir para un público lector juvenil. Ese es un poco el objetivo. ¿Cómo se trabaja una temática en especial tomando el Cardenal? ¿Cómo se llega al público juvenil? ¿Más por los dibujos o más por el libreto? A ver, colores, aquí, o la disposición. Aquí uno parte, uno parte aquí de la idea de que hay una necesidad. Hay necesidad de que los cabros sepan. ¿Ya? ¿Qué fue lo que convenció a Berta de publicar el libro? O sea, es, oye, tenemos que hacer, hay una labor, ¿no? Una labor ideológica de que estos cabros de porquería sepan por qué hasta el día de hoy se puede perseguir a violadores de derechos humanos, porque hubo un cura obsesivo que se dedicó a armar la vicaría y que todo lo que se documentó ahí con riesgo de vida de la gente que estaba ahí, finalmente es la semilla de lo que se sigue viendo hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, en este caso es un libro didáctico, es un libro súper clarificador de las situaciones en el cual hay que ponerse en el caso de un lector que no necesariamente entiende el ambiente, entonces ya se explica todo bastante, es un libro claro, no vamos a hablar que es un libro artístico de autor porque es un libro educativo, y necesario. Entonces, el dibujo también es un dibujo sobrio. No, usted que tú digas, grandes, claros, oscuros. Hay dos o tres escenas que tú las ves y te dan ganas de llorar porque son buenas, porque tienen unos momentos dramáticos muy, muy puntuales. Pero es una obra más funcional que de autor. Porque ¿cierto? Son muy buenas esas escenas, además. Yo no sé, la experiencia de revisar una y otra vez, uno terminaba. No. ¿De cierto? No. Bueno, puede ocurrir. La experiencia de revisar una y otra vez, los pelos de punta eran en las mismas escenas, el llanto en las mismas escenas. Y uno ya estaba preparado para eso. Entonces son escenas que están muy bien logradas. Felicitaciones. Pero esa es la apuesta del ala juvenil de Liberalismo. Y en infantil seguimos, tenemos más proyectos. Bueno, el último libro que sacamos se llama Las Nubes. ¿En las nubes? Sí. ¿Cómo les llega este proyecto? Este bello, bello libro, porque a mí me gustó mucho. Este bello libro y sobre todo con la temática del síndrome de déficit atencional.
Mira, nosotros teníamos, tenemos uno o dos libros, alguna vez, en sus inicios, Liberalia hizo un libro que tenía que ver con familia, con derecho de familia, o alguna idea de, no sé si lo hizo finalmente, pero de explicar. Hay una idea que siempre ronda a Berta, con la que siempre ella nos ha conversado y ha tratado de entusiasmarnos y ha tratado de entrar en esa idea, pero hemos entrado y hemos salido, ¿no? De traer a la vida familiar temas que tienen que ver con salud, que tienen que ver con derecho, que tienen que ver con ese tipo de preocupaciones, que tienen que ver a veces con una familia en un pueblo que no tiene acceso al psicólogo, que no tiene acceso a un abogado, y cómo me enfrento a temáticas de tengo un abuelo con Alzheimer y cómo funciona. Entonces eso estaba siempre dando vueltas. Tenemos un primer libro que está en maqueta, que tiene que ver con la diabetes juvenil. Y dando vueltas ese espíritu, llegó a Liberalia Divi Lavín, de Vuelan las Plumas. Saludos, debe estar en Colombia. Debe estar en Colombia. O en Corea. ¿No? Sí, depende cuando lo veas el video. Y llegó Divi con esta idea que es de Ana Boon, que hizo, Anita, que hizo todo el trabajo de texto e ilustraciones, que era una, bueno, Ana estuvo aquí hace un par de semanas, una preocupación de Ana, una experiencia de Ana que ella quería compartir. Y ellas dos llegaron con el proyecto y dijeron, oye, esto es bueno, nos interesa desarrollarlo, creemos que aquí hay mucho. Y estábamos con esta idea dando vuelta, pero no teníamos una colección donde poder incorporar el texto. Entonces empezamos a trabajarlo de a poco, fue un trabajo de bien de a poco, estuvimos 3 años trabajando el libro. Lo dejábamos estar, salíamos, volvíamos, nos parecía un tema complejo porque había cuestiones de salud incorporadas, había decisiones de tomar o no tomar la pastilla, dejar o no hacerlo, cómo operaba todo el círculo, tuvimos que hablar, o sea, bueno, dijimos, ¿cómo salimos de esta? Hablamos con profesionales, con experiencia trabajando el déficit atencional, esto se puede hacer así o no, y fuimos trabajando durante 3 años el libro, nos encantó, nos encanta cómo quedó, nos gusta mucho, pero aún así, a pesar de todo el cariño de los 3 años de trabajo, de todo el trabajo que pusimos ahí, de lo mucho que nos gusta, ha sido para nosotros una sorpresa, porque incluso en la oficina, no lo habíamos socializado aún en la oficina, estaba muy trabajando en el área de edición, y Soledad, una de las personas que trabaja en el área de recepción, cuando vio el libro, porque ella es quien incorpora la información a mercado, etc., lo leyó y dice, oh, yo tuve esta dificultad cuando estuve en el colegio, yo quiero este libro para mí, yo no tuve en ese momento un libro como este para poder dialogar con ese libro, dialogar con esa experiencia y tener una mirada distinta. Entonces, estamos muy contentos. ¿Cómo hoy la literatura venida de Chile tiene vocación internacional? Quizás estoy siendo muy ciútico y pido perdón por eso. ¿Hay una vocación de decir como este libro, por ejemplo, puede funcionar, ya que sacamos Colombia al ruedo, funcionar tanto en Colombia como puede funcionar en Corea? ¿Hay una vocación internacional en general en la literatura infantil? Yo creo que está teniendo. La presencia, las editoriales que están produciendo material en LIGE, literatura infantil y juvenil, cada día más con su participación en ferias internacionales, hemos descubierto el potencial que hay afuera y estamos generando una producción que nos importa que tenga su espacio en Chile, pero también nos importa que pueda dialogar con la experiencia y con la literatura internacional. Hay Amanuta va al Phil de Guadalajara y empezó yendo como parte del conglomerado de presencia de Chile, ya tiene su stand hace ya de algunos años, su stand propio, con venta de derechos, con
diálogo con autores y con ilustradores internacionales. ECARE también es un juego entre Venezuela, España, Santiago, Chile, el material que producen. Los mismos ilustradores, los mismos autores y autoras chilenos tienen presencia en las ferias internacionales y dialogan con los autores de otros países en una igualdad de experiencias que creo que ha sido muy enriquecedora para la literatura infantil y juvenil acá. Esteban. Ah, que yo creo... No, no estoy de acuerdo, no. Pero que yo creo que es caso a caso, ¿cachai? O sea, yo creo que los casos realmente interesantes es cuando uno muestra su aldea y al resto le importa, ¿no? O sea, a ver, mira, yo creo que los libros que se venden en un país son los que tienen mayor resonancia en el país o que está el autor también. Como dicen los gringos, sin gira no hay libro, ¿no? Entonces, los autores somos un mal necesario para las editoriales también. ¿Ya? Porque si un autor no es promoción. No, no, como editor, no como autor. Ah, bueno. Entonces, no, los autores son lo peor, no sé qué, bueno. Entonces, sí, hay editoriales que están pensando todo el tiempo en ya internacionalizar, entonces neutralicemos el lenguaje, esta situación puede causar problemas, ya, y podemos ir a ferias. Son modelos de negocio, o sea, hay harta editorial pequeña que en definitiva planifica un poco el tema como de la gira por feria y etc. Yo creo que son distintos esquemas de negocio en cada caso. O sea, yo tengo mi libro más internacional, se llama El Niño con Bigote, y lo tengo en, no sé, se vendió en China ahora, está en Brasil. Y ya, que es súper universal, pero hay otros de mis libros que son demasiado chilenos, entonces, y que va súper bien acá. Entonces, mira, lo esencial es que los libros tienen vida propia. Uno de repente, ¿qué es lo que pasó con El Arnúa? En un libro, cuando uno se mete en un proceso, los procesos son largos, es bien loco, ¿eh? Porque al final, en vez de hacer el champañazo, es como, ¡oh, y terminó! Y de repente... ¿Quién es Casanito? Que en definitiva, claro, es como un parto largo, pues, y todo agotado, no sé qué. Y el libro ha cobrado un vuelo, que es... Porque uno se involucra con... Cuando uno es editor, los periodistas la gracia es que somos más maníaco-depresivos, ¿no? Tenemos hora de cierre y después volvemos a la otra cuestión, ¿cachai? Amamos a nuestro entrevistado hasta que sale publicado el artículo y después, si te he visto, no me acuerdo. Con los libros los procesos son más largos. Y El Arnúa ha sido un libro que ha tenido una vida propia sorprendente. ¿Cachai? Con Se Busca Gato y Yo Solo Yo también son. Ahí el proceso fue más pausado y los libros han ido creciendo súper bien, ¿no? Y yo creo que es eso. Esto. A ver, no hay fórmulas para este negocio. Si hubiera, todos serían editores exitosos, ¿cachai? Entonces yo te diría que, de alguna manera, uno como editor tiene que darse cuenta que de repente una super apuesta nació muerta y uno jamás lo pensó, ¿cachai? Porque uno solo quiere sacar el libro exitoso. O que de repente hay un libro que uno decía, ah, ya salió, y empezarse, y ahí es cuando uno tiene que ver la manera de darle ala o de, en definitiva, de empujar a que no nació tan bien, y así es como se van armando las cosas, ¿no? ¿Cómo debe mirar el mercado literario chileno en general, la literatura infantil juvenil? Porque funciona muy silencioso. Hay casos donde no será Isabel Allende, pero tipos que les va lo suficientemente bien como para vivir de la misma venta de ese libro. ¿Hay algo que le falta al mercado público? A ver, somos muy pocos. No, a ver, autores de literatura infantil que ganamos bien, o sea, están Pepe Pelayo, Mauricio Pared, yo, ¿cachai? Pero porque tengo 30 títulos que no están descatalogados. Y hay una fuerza de venta permanente que son los sellos de prescripción. Modelo de negocio de Pancho Ortega, por ejemplo, es mucho más pronunciado y es una curva más corta, ¿ya? Pero como él
va publicando, en definitiva puede vivir de eso, ¿cachai? Que es lo que pasa también con Baradí, o el esquema de negocio de, no sé, Rivera Letelier, que un libro al año. ¿Se puede vivir? Sí. Sí, pero considera también que, claro, lo que recibe uno es el 10% después de quitarle el IVA, o sea, y el pirateo intenso, en los colegios los mismos profes ponen los PDF a disposición de los papás, entonces también hay que estar peleando un poco con eso todo el tiempo. Pero se puede, porque son libros que se siguen editando, o sea, de mi primer libro yo creo que he vendido mucho. Y el resto también. ¿Y el resto también? Sí. El primero y el resto. Prácticamente medio bien. Pero yo creo que también son los casos de escritores y escritoras que son, que pueden vivir de lo que escriben, acá son algunos. O sea, son pocos. Sí. Bueno, Sergio Gómez también. Sergio Gómez, Kike H, un super long seller. O sea. ¿Alguien quisiera agregar ya para, creo que finalizar, porque hemos hablado, se ha hablado harto? ¿Alguien quisiera agregar algo de lo que se ha dicho? Yo creo que en el tema, cuando preguntaban si podía funcionar la literatura chilena en otros países, yo creo que en la medida que empiecen a trabajar temáticas que son globales, por ejemplo, el en las nubes, le pasa a todos los niños de todos los países, o sea, a toda la gente de todos los países. Y el Alzheimer o la diabetes, yo creo que ese tipo de literatura sí puede alcanzar distintos mercados, porque es algo más universal. Eso. Gracias. ¿No? ¿Sí? No. Entonces no. Bueno. Ya para finalizar, primero agradecerles Loreto, Esteban, por la disposición de querer conversar, de introducirnos en el tema, de saber un poco, de conversar, de divagar en el fondo de qué es literatura infantil juvenil y de conocer el bello catálogo, en especial el bello catálogo de libro álbum que tiene Liberalia. Y por lo mismo, agradecerles la forma como lo agradecemos en cada sesión, que es con regalos. Loreto, de Walt Whitman, o Capitán, mi Capitán, de la colección Poesía Portátil de Literatura Random House, y para Esteban Cabezas, Poesía de Amor, de Pablo Neruda, de Tus Caderas a Tus Pies, Quiero Hacer un Largo Viaje. No sé si es el mejor para escribir, pero más contenta. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, ahí se lo intercambio. Y además, para cada uno, obviamente, la taza de credibilidad que tuvieron en los videos de The Libro Show. Gracias. Muchas gracias. Y para finalizar, ahora sí, de lo que ya se ha conversado, y de lo que ya se ha conversado del futuro de Liberalia, ¿qué más podemos esperar de Liberalia Ediciones? Nosotros estamos este año, decidimos potenciar el trabajo que hacemos en el área editorial. Tenemos varios títulos para este año, es quizás el año más ambicioso de producción. No, el próximo más ambicioso. El próximo más ambicioso, pero de los vividos hasta hoy estamos en nuestro momento de mayor ambición. O sea, he conversado con Rosana Montalbán, si me está viendo, saludos, que del año pasado hasta ahora ya. Este año es muy ambicioso a comparación al año pasado. Sí. Sí. No me imagino cómo va a ser el próximo. Pero va a ser aún más ambicioso. Mucho más. Oh, tenemos hambre. No vaya a comprar a random después, no. A ver, tenemos una colección de poesía bilingüe de Pablo Neruda, ¿ya? El poeta del amor. Y vamos a sacar una selección hecha por Darío Oces, que es un escritor chileno y que además está a cargo de todos los archivos de la Fundación. Ese es un libro. Otro, tenemos una colección donde está el Diccionario Chileno de la Animalengua. Buenísimo. Donde vamos a sacar un diccionario
que es bello, de Gonzalo Rojas. Es como Gonzalo Rojas por sí mismo. Entonces, abismo, no sé qué, zumbido, lo que él dice. Que no son trozos de poemas, sino que son extractos de prosa de él, de entrevistas, discursos. Pero en formato diccionario. En formato diccionario. Wow, Se va a llamar Del abismo al zumbido. Está muy bien, pura exclusiva. Esta es de nuestra colección La Décima Musa. De Jorge que partimos con Recita tu receta. Y el próximo libro es de Doña Inés, que... A ver, todo el mundo habla de lira popular y dicen, ah, la lira de Cordel, 1910, 1920, no sé qué. Hubo lira popular en los años 50, en los tiempos de la persecución a los comunistas, ya publicada en el diario Democracia y El Siglo, y eso lo vamos a rescatar en Liberalia. Entonces, vamos a rescatar unos décimas de Doña Inés, que van a estar ilustradas hasta ahora, bueno, todavía no, hasta que no firme. Pero primero va eso, y luego vamos a tener un estupendo libro nuevamente del señor Lillo, que es sobre lo mismo, en décimas, hierbas chilenas. No fumables, tomables. Hierbas medicinales. Hierbas medicinales. Empastables, pasto. Manzanilla. Baila huerta. Y la infusión, y la cremita. Y la cataplasma. Y la cataplasma. Y todo. Así que ese es otro de los libros que estamos trabajando. Y en el área infantil, siguiendo con Yo Solo Yo, Se Busca Gato, y acompañando a Divina Cuentos, que es un libro que queremos mucho nosotros de Liberalia, vamos con un libro que se llama El Acertijo de los Animales, que también va jugando. Son una poesía libre que, acompañada del texto, va hablando de un animal. El texto esconde el animal, la poesía entrega información sobre el animal, entonces los niños y niñas van descubriendo este animal. También estamos en etapa de producción de un ABC... De un abecedario, un libro abecedario sobre... Está bien, si Liberales son amantes de los perros, yo tengo un gato, se llama... Un abecedario, tenemos perruno. Un abecedario perruno. Ah, claro, el título, después del gato... Después del gato muerto, Para tener que escribir un libro de gato. Y estamos con unos libros informativos, pero eso vamos piano a piano, Si todo va bien, tendremos que cerca de unos 20 títulos. Esa es nuestra apuesta. Este año. Intenso. Intenso, sí. Bueno, desearles lo mejor. Celebrar el rico catálogo que tiene Liberalia. Agradecerles también, a nombre de quienes están presentes, la oportunidad de que me han dado como de libro show de poder difundir estas bellas historias. También contando las que tiene estaban cabezas en sus piernas. Y solamente agradecerles, Loreto González, Esteban Cabezas, muchísimas gracias. Los editores de Liberalia en los envíos de The Libro Show. Gracias.